están? Espero que se encuentren súper bien. Y como ya se podrán dar cuenta en el título, hoy les voy a estar hablando de cómo quedé yo embarazada con la té de coco. Ustedes, como ustedes ya saben, yo tengo dos hijas, Kaela de 4 años y Belén de 1 añito. Cuando yo salí embarazada de mi primera hija y di a luz, yo me puse la té de cobre pasando 2 meses después de dar a luz. Entonces me funcionó súper bien. Cuando me pusieron la té de cobre casi ni lo sentí, hice mi vida normal. Y entonces cuando yo salí de la clínica me dijeron, pues después de 10 años, porque me puse la té de cobre de 10 años, yo no quería tener más hijos. Entonces me dijeron, vienes después de 10 años, te lo quitamos y si quieres te puedes poner otra, porque hay otra para 3 años o para 5, entonces ya es dependiendo de ti. Entonces yo le dije, está bien, me voy a poner la de 10 años para no tener riesgos. Micaela estaba a punto de cumplir 2 años, le faltaban solo 2 meses para cumplir 2 años. Eso fue en febrero del 2016. Entonces justo ese día que yo empecé a tener síntomas, me dolía mucho el estómago, como que me ardía, y como yo sufro mucho del estómago, entonces mejor voy a ir a chequearme al hospital y para ver qué es lo que yo tengo, porque me tenía mucho dolor en el estómago, tenía como un poco de náuseas, pero yo dije quizás es algún virus en mi estómago. No pensé en nada más porque me dijeron que la té de cobre es 99.9% seguro. Entonces nunca me imaginé nada más, solo que era algo en el estómago. Y también no me imaginé nada más porque yo estaba con mi periodo por una semana. Entonces dije, bueno, estoy con mi periodo, tengo dolor de estómago, solo voy a ir al hospital para que me den una medicina y nada más. Entonces llegué al hospital con mi esposo y me dijeron, ¿hay algún chance de que tú estés embarazada? Y yo le dije, no hay ningún chance, ni uno, porque yo tengo la té de cobre de 10 años, y les empecé a explicar un poquito y me dijeron, ok, ya está bien, pero igual te vamos a hacer el análisis de orines y el de sangre también. Entonces yo dije, ok, no hay problema, hagan los exámenes. Entonces pues yo estaba ahí con mi esposo, viene la doctora y me dice, bueno, acabamos de hacerte la prueba de embarazo en el de orines y salió positivo. Y también te hicimos la prueba de embarazo en el de sangre y también salió positivo. Y yo solamente la quedé mirando y empecé a llorar y empecé a llorar. No sabía ni siquiera ni siquiera qué decirle. Entonces yo solo empecé a llorar y mi esposo estaba feliz y le hizo una pregunta a la doctora. Y dijo, oh my God, y entonces hay un bebé adentro de mi esposa y que no sé qué. Y no sé. Entonces yo estaba más comprendida. Bueno, la cosa de que me dijeron, bueno, entonces porque estar embarazada y tener la té de cobre es muy riesgoso, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a un ginecólogo que venga y que te lo saque, entonces para que tú puedas tener tu embarazo normal. Entonces yo dije, bueno, está bien. Y vino, yo empecé a llamar a mi mamá, mi esposo empezó a llamar a su familia, a decirle la noticia de que habíamos que yo estaba embarazada. Entonces vinieron dos ginecólogos. Entonces me pusieron en la cama, me pusieron algo en mi cintura como para levantarme y pues me iban a quitar la té de cobre. Entonces yo dije, bueno, como no me dolió para que me lo pusieran, solo sentí algo como medio incómodo, no me va a doler para que me lo quiten. Me empezaron o trataron de quitarme la té de cobre adentro y no podían. Entonces lo único que hacían ellos era jalarme y no podían sacar nada. Entonces yo dije, ¿qué pasa? Y yo gritaba porque era un dolor, es como dar a luz, más o menos así. Entonces me dolía a morir. Entonces me dijeron, no se te puede quitar la té de cobre, entonces mejor lo que vamos a hacer es, te voy a mandar a hacer una cita con el ginecólogo que te puso la té de cobre originalmente. Entonces, donde tú te lo pusiste, anda y ¿cómo se llama? Y haz una cita con ellos. Entonces, y me empezaron a decir los riesgos que era estar embarazada y tener la té de cobre al mismo tiempo. Entonces, ese día que yo estaba en el hospital era un viernes en la noche, pero nosotros ya salimos del hospital más o menos como a las 7 de la mañana del sábado, del día siguiente. Entonces mi esposo llamó, hizo una cita de emergencia que teníamos que ir. Aparte porque cuando yo caminaba, ya como ya me lo habían jalado, cuando yo estaba caminando, a mí me dolía, como que sentía que algo me hincaba dentro. Entonces, pues lo primerito que fuimos fue ir a la ginecóloga que me había puesto la té de cobre. Entonces llegamos
me entraron y como que la doctora ya sabía que yo estaba embarazada y tenía la T de cobre adentro, estaba como un poco así como, no sé, como quizás ruda conmigo, como que no, como, ¿qué pasó? O una cosa así. Esperé una actitud diferente. Entonces, bien ruda. Entonces, la cosa de que, pues, me chequeó, volvió a intentar sacarme la T de cobre y no pudo. Entonces, dijo, tenemos que ver qué es lo que está pasando porque no te podemos quitar la T de cobre. Porque ya fui al hospital, no me lo pudieron sacar. Entonces, fui a la oficina pensando, dije, bueno, ellos quizá van a tener cosas que me van a poder ayudar más. Entonces, me dijeron, vamos a llevarte a otro cuarto donde tenemos para hacer ultrasonido. Entonces yo dije, ok. Y yo estaba preocupada porque, oh my God, no me lo sacaban y me dolía. Y cada intento que ellos hacían me dolía más. Entonces me llevaron a la sala donde se hace el ultrasonido. Y pues me empezaron a hacer ultrasonido y me dijeron, ok, ya vemos cuál es el problema. Es que la T de cobre se te rompió adentro. Entonces, como la T es un palito, pero dobladita así, entonces cuando ellos lo trataban de quitar, estaba metido, me iban a hacer mucho daño. Me dijo ella, entonces no podemos hacer nada, no te podemos ayudar. Entonces me quedé, ¿cómo no me pueden ayudar? Entonces me dijo, lo único que puedes hacer es esperar tus 9 meses y que tu hijo o tu hija salga con la T de cobre insertado en cualquier parte de su cuerpo. Y yo me quedé, oh my God. Otra opción es de que tu hijo se te puede venir aquí a 1, 2 semanas, o 1 mes, 2 meses, o puede nacer prematuro. Entonces tienes esas 3 opciones como que, you know, algo simple. Y me quedé completamente sorprendida. Entonces salí de la clínica donde estábamos y empecé a llorar, le empecé a llamar a mi mamá. No esperaba yo tener otro bebé, pero me dolió tanto que me dijeran, pues puede ser prematuro, puede tener eso insertado en su cerebro, en cualquier parte de su cuerpo. No me quedé con lo que ellos me dijeron. Entonces le dije, vamos a otro hospital, le dije yo a mi esposo. Nos fuimos a otro hospital y en ese cuarto les empecé a explicar un poquito de todo lo que yo estaba pasando. Está bien, me dijo, vamos a pasar de un cuarto, vamos a chequearte y todo. Y lo único que yo me acuerdo ver en ese cuarto a 10 doctores, completamente 10 doctores, y yo estaba con mi mamá ese día. Y yo me asusté tanto. Yo creo que más o menos habían como gente practicando, muchachos practicando, y habían yo creo que era como que la cabeza del hospital la que estaba ahí. Uno me hacía el ultrasonido para ver dónde estaba la T y otra persona me estaba metiendo pues la mano para chequearme y todo. Entonces una le decía, ok, anda por la derecha, que anda por la izquierda, que jala no sé qué, que no sé cuánto. La cosa es que me hicieron sufrir tanto, o sea, yo literalmente gritaba, lloraba, me dolía horrible. Fueron 10 minutos adentro, jalándome, moviéndome y todo, y que fueron los 10 peores minutos de mi vida. Finalmente sacaron la T. Fue un gran alivio. Pero antes de eso me hicieron firmar un papel diciendo que supuestamente el bebé se me iba a venir con todo y T, porque normalmente quedas tú embarazada, está la T y está el bebito ahí también, el bebé. Entonces me dijeron, se te va a venir con todo y el bebé. Y pues yo tuve que firmar ese papel porque no me quedaba de otra, me tenía que sacar la T, me estaba haciendo mucho daño. Pero yo lloraba porque decía, me voy a ensangrentar, se me va a venir el bebé. Empezaron a poner muchos papeles en el suelo, que supuestamente pues me iba a desangrar. Y yo, oh my God, y estaba yo, era la primera vez que me pasaba todo esto y fue una experiencia horrible. Entonces me sacaron la T y ya, fui a mis chequeos regulares y mi bebé fue siempre un embarazo riesgoso y nació súper bien, nació gordita, pesó 8 libras, nació a las 40 semanas y 2 días, algo más o menos, algo así. Y mi gordita está súper bien, ya tiene casi 1 año y medio.
pues esa fue mi experiencia de cómo yo quedé embarazada con la T. Quizás no le puedas pasar a ninguna de ustedes, pero esa fue mi mala experiencia con la T. Ahorita yo me estoy cuidando con el implante que ponen aquí en el brazo y hasta ahorita me está sirviendo. Molesta simplemente que sí, que cuando uno tiene el periodo le molesta mucho, mucho dolor de cabeza, pero yo prefiero eso que a tener otro bebé. Entonces a mí me está funcionando normal. Nunca más volví a ni siquiera intentar ponerme la T de 2 años, de 3 años, ni nada, porque yo tuve muy mala experiencia con eso. A mi mamá le sirvió mucho. Mi mamá se puso eso cuando salió embarazada de mi hermano y me tuvo a mí después de 9 años, casi 10 de lo que se tiene que, supuestamente, de lo que tarda la T de cobre. Entonces por eso es que fue una de las razones que yo me lo puse, pero a mí no me sirvió, solo me sirvió casi 2 años. Entonces sí, esa fue mi historia. Espero que les haya gustado, espero que les sirva mucho lo que les conté para que ustedes puedan tomar una decisión. Quizás recién acaban de tener a su bebé, entonces quieren ver con qué se pueden cuidar para no salir embarazadas. Entonces espero que les haya gustado mucho y que sigan viendo mis videos y que se suscriban en este botoncito que está aquí, y que le den mucho like al video y que me dejen sus comentarios para ver qué más videos quieren que haga. Vamos a estar haciendo muchas cosas en este canal. Bye.